tornem a traslladar-nos a Alacant, perquè este matí Maria Josep ha acompanyat 18 devots de la Santa Fas que, per qüestions de mobilitat, no van poder fer el pelegrinatge ahir. La Creu Roja ha fet possible el miracle. Le hablo de Cruz Roja. Es para confirmar que en 20 minutos pasamos por ella. Vale, nos vemos. És la telefonada més esperada avui per a molts alacantins. El comboi està en marxa. Vamos a recoger 18 personas. 18 personas que tienen problemas de movilidad. Sí, con movilidad reducida e incluso algunas van en silla de ruedas, aunque pueden sentarse en un vehículo normal. Una peregrinación que llevamos haciendo, pues ya con este es el quinto año. ¿Por qué no renuncien a la Santa Fas estas personas? No, los alicantinos es algo que viven muy de cerca y les hace mucha ilusión a las personas. Ya llevo lo menos 20 años que no vengo. Que no podía venir hasta así. He tenido a mi marido enfermo 13 años y 10 ha muerto. A ver si este me lo puede decir. Y porque me han traído ellos, si no, ¿quién me trae? La respuesta es fácil, voluntaris de Creu Roja. Jo vull que vegin com té Rafael el front ple de suor i això és un suor d'entrega i de treball pels demés. Rafael. Pues sí, pues es una cosa per l'amor de la humanitat i hay que fer igual que ja habrá sembrar avui per replegar el dia de demà. Quants anys té vostè? 68 anys. Con las ganas que tenía yo, digo, Dios mío, déjame que salga, salir, despejarme. Oye, eso vale mucho. Todo el día aquí metida. Mira, mi hija estudia, no puede. Mi madre vieja, no puede la mujer. Dije, por nada, pues me quedo aquí y aquí estoy. Pero ahora torna a Santa Fas. Hombre, hombre, gracias. Es lo más bonito, ¿eh? Yo estoy muy contenta. Acelera, acelera. Acelera, señor conductor. ¿Que te has ido al final directamente? ¿Qué le va a pedir? ¿Se puede saber? Pues lo menos para que me ponga un poquito mejor. Es el miracle, la magia de la Santa Fas, que aconseguís que persones amb mobilitat molt reduïda o que ni tan sols poden donar un xicotet pas, també participen de la pelegrina.